Bienvenidos, comenzamos una nueva emisión de Sana que Sana, como su nombre lo indica, para hablar de temas de salud, para hablar de prevención, de detección temprana, para darles alternativas ante los diagnósticos. Hoy vamos a hablar de una enfermedad o de un síndrome, doctora Dionis Vallejo. Guillain-Barré, ¿enfermedad o síndrome? El Guillain-Barré se considera un síndrome. Digamos que la diferencia entre las dos cosas es que el síndrome tiene como muchas causas que hay detrás, mientras que una enfermedad tiene una etiología específica. Se dice síndrome, no síndrome. ¿Da igual? Puedes decir, sí, da ¿De igual. Las dos maneras? Sí, sí, ah, bueno, perfecto. Guillain-Barré, ¿quién era Guillain-Barré? ¿Qué le dio este nombre a este son síndrome? Son varios neurólogos. Ok. ¿Sí? Son en realidad tres, Guillain-Barré and Stroll. Ah, ok. Sí. Y de ahí viene el nombre del síndrome. ¿Qué tan común, qué tan frecuente es la aparición del Guillain-Barré en nuestro medio, doctora? Más o menos un caso por 100.000 habitantes, entre uno y dos casos por 100.000 habitantes, en general en la población mundial. ¿Eso lo hace ser una enfermedad rara o no? Sí, es una enfermedad rara. Es una enfermedad rara. La doctora Dionis Vallejo, primera vez que viene a Sana que Sana, qué rico sí, que esté con gracias. Nosotros. Ella es neuróloga especialista en enfermedades neuromusculares y esta es una de ellas. Sí, esta es una enfermedad neuromuscular. ¿Qué otras enfermedades se pueden considerar como neuromusculares? Todas las que afectan tanto los nervios periféricos como los músculos o la unión neuromuscular. Uh-huh. Entonces, las distrofias musculares, las miopatías inflamatorias y todos los otros tipos de neuropatías que no sean Guillain-Barré. Entonces, queda matriculada para volver a Sana que Sana, porque tiene temas muy interesantes para que tratemos. Bienvenidos a nuestros televidentes, pues como ya les anuncio, vamos a hablar hoy del síndrome o síndrome de Guillain-Barré. Es una situación de la salud que yo la conocí porque dos personas cercanas, una de ellas aquí en el estudio, pues tuvo Guillain-Barré, pero que muchas personas la conocieron porque un famoso cantante de vallenato que falleció también tuvo Guillain-Barré, que fue Diomedes Díaz. Es un tema que a la gente se asusta muchísimo, pero según leía yo en los textos relacionados con el tema, doctor, casi siempre la gente, doctora, la gente se recupera en un porcentaje muy alto del Guillain-Barré. Sí, digamos que en la mayoría de los casos, estamos diciendo entre el 80 y el 90%, la gente se recupera sin secuelas o con secuelas mínimas. Uh-huh. Hay un porcentaje más pequeño donde quedan secuelas que comprometen en forma importante la funcionalidad e incluso puede llevar a la muerte, pues, en un pequeño porcentaje que sería un 4% de los casos. Perfecto. Le pido a la doctora que se siente al lado de Mauricio. Ya ahorita antes del directo ya se conocieron. Él es Mauricio Guzmán, periodista y filósofo. Porque es la verdad, es la verdad. Bienvenido, Mauricio, ¿cómo Muchas estás? Gracias, Olga. ¿Cómo vas? Qué rico tenerte por acá. Muy amables por la invitación. Guillain-Barré, ¿a qué edad de tu vida llegó a hacerte la visita este síndrome? A los 25 años. Uh-huh. ¿Y cómo fue? De buenas. A ver. Sí, pues imagínese, 100.000, hay que empezar a comprar la lotería. Sí, el baloto, ¿cierto? El baloto, por favor. Pero ya como cambió la probabilidad, ya está cada vez más imposible. Bueno. Ok. 15 días antes del Guillain me dio una gripa muy fuerte, con estados fuertes de fiebre. Uh-huh. De las cosas que uno piensa que es una fiebre natural, normal, pero de una gripa. 15 días después empecé a sentir calambre y como entumida este brazo. Hormigueo. Hormigueo. Uh-huh. Eso fue como el 30 o 31 de octubre. Ok, de hace 25. De hace... No digamos la edad. Así. No digamos así porque a mí no te calculan la edad. Ok. Listo. Y entonces, pues de esas cosas de la vida que el primer día uno no se asusta. Pero al segundo día ya sale uno, se va a levantar uno y está caminando como si fuera un vaquero, como si hubiera montado a caballo en cantidad de tiempo, con el calambre ya en la mayor parte del cuerpo. Curiosamente fue en U, no fue de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, sino que fue brazo, una pierna, otra pierna y luego me dio en este brazo. Y del susto llamé a una amiga médica. En esa época los teléfonos eran de discado. Claro. En esa época fui a coger el lápiz, primero fui a llamarla, ya el dedo no me daba para tener no el discado, fuerza. Entonces ya tenía que hacer el dedo así para poder marcar. Luego coger el lápiz para marcar porque me remitieron el teléfono de otra amiga doctora para llamarla a ver qué íbamos a hacer.
apunté en una de esas calculadoras solares el teléfono para poderla llamar, la llamo y me dice, no hay forma, en ese momento, no hay forma de mandarle una ambulancia o algo, véngase ya para Soma a ver qué vamos a hacer. Arranqué para, perdón, no arranqué, no me había bañado, me metí al baño a bañarme, cogí el jabón, como no lo podía sostener, el jabón se cayó, yo fui a coger el jabón y fue la última vez que estuve de pie. Ya después del baño ya tuvo que entrar mi mamá y un amigo a acabarme de asear y sacarme del baño para llevarme a Soma. Vamos ahí con la parte de tu historia. Vamos a ver la siguiente pregunta que nuestro periodista Juan Pablo Muñoz encontró recorriendo las calles de Medellín con relación al Guillain Barré. Y esa respuesta que nos dará la doctora Diony ampliará un poco más esa situación que vivió Mauricio en el inicio de su enfermedad. Veamos. Buenas tardes, mi nombre es Miguel Vega y quisiera saber cuáles son los síntomas del Guillain Barré. Síntomas del Guillain Barré. Ya Mauro nos hizo una descripción muy clara de qué fue lo que vivió. Justamente le precedió a esos síntomas una infección o una fiebre muy alta. ¿Qué nos puede contar con relación a eso, doctor? Bueno, digamos que más o menos así es la historia típica del Guillain Barré. Casi en un gran porcentaje de los casos hay el antecedente de una infección previa, que es una gripa o una diarrea, una neumonía, y más o menos a las 2 semanas empiezan estos síntomas, que muchas veces son dolor, a veces es dolor en la región lumbar o en la región cervical. Después empiezan estas sensaciones, que lo más común es que empiece de abajo hacia arriba, o sea, en los pies, como el hormigueo que la gente llama. A veces también son realmente calambres y posteriormente la debilidad, que va generalmente subiendo. A veces puede ser también descendente, entonces puede empezar incluso con visión doble, con cambio de la expresión de la cara, dificultad para tragar y después la debilidad en las manos y en los miembros inferiores, que puede ir incluso hasta la insuficiencia ventilatoria. ¿Estos síntomas qué tan claros son para diagnosticar para la comunidad médica? ¿El Guillain-Barré, de alguna manera, con esos síntomas iniciales, es fácil de que la comunidad médica diga, es un Guillain-Barré y empecemos tratamiento? Sí debería ser. De las cosas que hay en neurología, de las condiciones de neurología, por lo menos esta es una para la cual los médicos deberían salir preparados, por lo menos para hacer el diagnóstico y el abordaje inicial. En tu caso, y hace un poquito de años, para no entrar en detalles, Mauro, ¿qué tan fácil fue llegar a ese diagnóstico? Tú llegaste a la clínica Soma, ¿y qué pasó? Carlos Betancur, mi médico, me atendió inmediatamente, me dijo, ¿neurólogo? Internista. Okay. Me trataron, el neurólogo fue Calle Lemos, y me vio fue tiempo después. Inicialmente fue, a mí se me olvidan ya los nombres. No te preocupes. Empezamos ese día, me hicieron la punción lumbar para descartar o mirar si íbamos si por el camino. Les recomiendo, es un examen muy entretenido. Hay dos exámenes muy entretenidos en esa. Esa y la electromielografía. Y sobre todo si está cerquita la zona de la cara. ¿Y eso es para diagnosticarlo? Sí. ¿O descartarlo? Es para diagnosticarlo. Perfecto. Bueno, y entonces desde ese mismo día me habló claramente de lo que era. Afortunadamente éramos conocidos y me dijo, creo que vamos por este camino, va a pasar esto, hay que estar pendientes, ojalá una persona se quede contigo. Fue cuando mi mamá decidió quedarse permanentemente conmigo hasta ver hasta dónde llegábamos y sí, fuimos perdiendo paulatinamente todo el control y el manejo del cuerpo. Perfecto. A propósito de hasta dónde llegamos, ¿hasta dónde puede llegar ese Guillain-Barré que puede comprometer incluso la vida del paciente, doctora? Puede llegar a comprometer los músculos de la respiración, como decíamos ahorita, y necesitar la persona asistencia ventilatoria. Puede comprometer los músculos de la cara, inmovilizando la cara, casi que dejando solamente movimiento en los ojos y toda la parte para... Exacto. La dificultad para tragar, porque compromete los músculos de la faringe. ¿Y de qué depende que no llegue hasta allá? ¿Que se diagnostique a tiempo y que se trate a tiempo o...? No necesariamente, digamos que muchas veces la enfermedad es muy agresiva. Normalmente la enfermedad empieza a evolucionar y más o menos a las 2 semanas
está llegando como a su nadir, ¿cierto? Ahí más o menos se estabiliza y tiende a empezar una recuperación. Pero hay casos como el de Mauricio tan severos que rápidamente se llega a un compromiso severo, ¿cierto? Ajá. Ese caso, por ejemplo, es de mal pronóstico, nos empeora el pronóstico porque muy rápido, en 24, 48 horas, tenía ya un compromiso muy extenso. Lo otro también es la edad, ¿cierto? Cuando son personas de más edad, también el pronóstico es un poquito más complicado. Te cogió joven, gracias a Dios. Puedo jugar de periodista. Pero claro, me encanta. Ah, bueno, gracias. ¿Hay posibilidad de que repita? O sea, ¿me gane el baloto por segunda vez? La mayoría de las veces no, ¿cierto? Ah, bueno. Pero sí tenemos un 5% de casos que repiten. ¿Y en qué va a decir? Sí. No. En lo bonito que sea uno, por ejemplo. Hermano, entonces no le va a dar. No, usted quédese tranquilo, relájese. Mauro, ¿qué siguió? Exámenes, los dos, pues, ¿qué dices? Que complicaditos, pero necesarios. ¿Te lo diagnostican? ¿Queda claro qué empieza a pasar en tu vida para recuperarte? Ay, todas las verdades y en un canal católico. ¡Ay, Dios mío! Y más... Mídete, periodista y filósofo. Y más después de haber estado... como miembro o como estudiante del seminario, ¿cierto? Así hay una pelea con Dios. Inicialmente. Claro. Claro. O sea, ¿por qué habiendo tanto, y voy a decir la palabra, trastanuta suelto? Porque a mí. Porque a mí que soy tan bueno. Sí, que uno se considera bueno. Y lo eres y lo eres. Muchas gracias. Es verdad. Sobre todo por el caminado que me quedo. Luego de ello, entonces empieza uno a ver, bueno, aquí voy a estar por cuánto tiempo, qué tipo de vida me va a quedar si es que quedo con vida. ¿Cierto? ¿Temiste por tu ¿cómo? Vida? Sí, claro. Uh-huh. Entonces, hubo episodios malucos en ese periplo. Uh-huh. Y entonces uno llega y, bueno, aquí, ¿qué hago? ¿Qué cojo? ¿Qué camino es esto? Y ahí me acordé mucho de Maquiavelo. Y es que el fin justifica el medio. ¿Por qué el fin justifica el medio? Yo no sé cuánto tiempo me voy a quedar aquí con lo que perdí, con lo que tengo, estoy diciendo en la clínica, voy a tener personas que me van a tener que hacer a cosas que yo, para mí eran normales y eran propias de mí, y son muy aterradoras. Entonces hay dos formas de que a uno lo hace, una con afecto y otra sin afecto. Entonces lo primero hay que tratar de generar una línea de afecto y de positivismo con todo el mundo, porque todo el mundo te va a ver con cara de víctima. O sea, las caras de llorar. Me acuerdo que tú conoces a mi hermana, estudiaba en ese momento en AFID, presentaba un examen y llamó a la clínica llorando. Se le dijo que no podía entrar a revisar. O sea, nos encerraron a mi mamá y a mí y nadie podía entrar, nada. Porque en ese momento me quitaron los glóbulos blancos tratando de que no siguieran comiéndome. ¿Cierto? Que era el problema, los glóbulos blancos me estaban matando. Las defensas. Me bajaron las defensas. Entonces, Lina hablaba con mi mamá y mi mamá, hay cosas peores. Lina, hay cosas peores, sonríe, perdiste un examen, no es problema, hay cosas peores. ¿Aún no sabía? No se le había dicho para no decirle al lado del cadáver qué estaba pasando, ¿cierto? Entonces, hay cosas peores, Lina... le digo yo a mi mamá, pásemela, y me pusieron el teléfono aquí. Yo ya no podía coger teléfono ni nada. Y le digo, usted puede caminar, usted se puede ir al baño, usted puede hacer tales cosas. Y Lina me contestaba como, sí, bobo, pues, por teléfono, pero en asco. Y yo le digo, aprovéchelas porque yo no, y no sé si las voy a volver a hacer. Y vea qué tan bonito saber que sí las volvió a hacer y mirar cómo está. Seguiremos con la historia de Mauricio ahora. Hoy estamos hablando de Guillain-Barré. No les he ofrecido la línea de WhatsApp, que es el 305-316-6560. Si tienen alguna inquietud sobre el Guillain-Barré, el síndrome de Guillain-Barré, ahí está la línea, ahí está en la pantalla el teléfono. Inquietudes y aportes, muy bienvenidos. Vos conoces a Juan Carlitos, ¿no? Colega nuestro también. También lo desbaratábamos muy bueno, a él le quitábamos las férulas. Exacto, él quedó con una ayuda ortopédica. Juan Carlos Munera, periodista, al que queremos muchísimo, también tuvo esa visita de Guillain-Barré. Vamos a conocer su historia y seguimos aquí conversando con nuestros invitados hoy en Sana que Sana.
Mi nombre es Juan Carlos Moneda Chavarría, yo soy comunicador social, trabajo como docente en la Corporación Universitaria Lasallista. La enfermedad que yo padecí se llama Guillain-Barré y realmente no tenía idea de qué era eso. Me empezó en el año de 1997, me empezó con un cuadro viral, una fiebre, una diarrea y debilidad muscular. Fui tratado como un cuadro viral, me dieron unos medicamentos para contrarrestar pues la enfermedad o lo que tenía en ese momento. Eso me duró una semana, me fui a hacer un viaje, realmente me fue muy regular en el viaje. Me regresé al viaje y cuando estaba bajándome del carro, perdí las fuerzas en las piernas. Me levanté al otro día, cuando me levanté al otro día me volví a caer en el baño. Ya me pareció muy extraño porque no entendía qué era lo que me estaba pasando y cuando llegué al hospital ya estaba cuadrapléjico. Un médico me dijo, yo creo que usted tiene esta enfermedad, creo que usted tiene Guillain-Barré. Caí en un grado muy extraño, yo no sé si de depresión, de tristeza, intentando explicarme por qué me había dado esa enfermedad. Entonces fue muy impactante. Pero ¿qué me pasó también? Cuando me dijeron que era Guillain-Barré y que era posible que volviera a caminar, como que la vida también le cambia a uno e intenta uno asumir la enfermedad y decir, me voy a recuperar. Salí de la clínica cuadrapléjico, haciendo ejercicios. Yo montaba mucho en bicicleta antes de la enfermedad. Yo vendí la bicicleta cuando me enfermé porque dije yo no iba a volver a montar en bicicleta. A los 6 meses, cuando di mis primeros pasos, llamé al amigo que le había vendido la bicicleta y le dije, véndeme la bicicleta que voy a volver a montar en bicicleta. Y a los 9 meses estaba montando en bicicleta. Una recuperación muy dura porque es como un proceso de cuando un niño está aprendiendo a hacer todo lo que es caminar. A mí me tocó hacer todo, desde caerme en la silla de ruedas, de que me tenían que voltear, que tenía que hacer, me tenían que hacer todo, lavarme los dientes porque no tenía movimiento. Pero finalmente llegué a un punto de recuperación después de 3 años y aquí estoy. Supone que cuando uno le da Guillain-Barré, generalmente muchos se recuperan y quedan 100% igual, pero muchos también quedamos con muchas limitaciones y esas limitaciones no lo deben cerrar uno en la vida. Uno tiene que forjarse y crearse una meta de que me voy a recuperar y eso es lo que tengo. Y consejos también, yo creo que primero apoyarse en la familia, apoyarse en Dios y la gente cercana, porque si uno no tiene esa gente cercana y no tiene a Dios, yo creo que uno no puede lograr nada en la vida. Soy Juan Carlos Múnera, hasta luego, sana que sana. Una historia parecida a la tuya, de alguna manera, Mauro, en el sentido de la mentalidad frente a esta situación nueva, esa condición. ¿Qué era lo que nos estabas diciendo ahora de la importancia de mantener el pensamiento positivo y con ganas de salir adelante? Sí, ahí hay dos cosas. Una, la primera es tratar de no afectar a los que están con uno, no molestarlos, porque ya uno está en una situación y si se empieza a sentir el limosnero del cariño, pobrecito, y del afecto, yo, qué de todos, pesar de mí. Pobrecito, qué pecado, miren el pobre, cómo quedó, cierto, casi lo del bebé, porque uno queda tal cual, cambiar de pañales, aprender a caminar, todas las cosas de un bebé uno lo vuelve a hacer a la edad que le da el Guillain-Barré, toca. Entonces es como uno va a asumir el problema y entonces no queda sino la fe que uno va a salir adelante.
el propósito de uno salir adelante, la acción de no salir adelante. Yo muchas veces quise matar a todos los médicos. La fisioterapeuta era un problema en el cual uno, pues que yo tuviera la posibilidad de poder mover mis manos, juntarlas, apretarlas y apretarle el cuello sería fantástico, ¿cierto? Porque uno lloraba del dolor, de los problemas, de las cosas, pero era, y ella me decía, paro, y yo no, para adelante, siga, hay que seguir. Doctora, la mentalidad, las ganas de salir adelante jugando un papel importante en todo ese proceso. Sí, muchísimo, es fundamental, casi en todas las enfermedades, ¿cierto? Si no hay una mentalidad positiva, todo siempre va a ser mucho peor de lo que ya es. Y es una situación muy difícil porque cognitivamente, mentalmente estás completamente bien, pero estás como enclaustrado en el cuerpo que no te responde. Entonces, obviamente, si estás con esa actitud baja cada vez, pues va a ser peor y más difícil la recuperación. Perfecto. Hablando de fisioterapeuta, la que usted quería matar, aquí hay otra que no, ya no, uno provoca matarla. Hoy tenemos Ana, que sana el movimiento, porque el tema de la fisioterapia es bien importante si vamos a hablar de síndrome de Guillain-Barré. Sana que sana el movimiento. Bueno, Luisa María Uribe Pajón, bienvenida, vení para acá, Mauro. Él va a ser nuestro modelo, no modelo, aquí hay una escalerita que te puede servir. Luisa María Uribe Pajón, con su familia. Felita, bienvenida. ¿Cómo estás? Nuevamente. Muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien. Introducción, la fisioterapia, ¿qué tiene que ver con el Guillain-Barré? Bastante. La fisioterapia juega un papel fundamental en la recuperación de los pacientes que han sufrido el síndrome de Guillain-Barré. Como ya nos explicó la doctora Dioni, es un síndrome neuromuscular que afecta como tal el sistema muscular y compromiso nervioso, porque el sistema inmunológico, que es el defensivo, nos entra a atacar estos dos componentes fundamentales. Lo que se trabaja en un paciente con Guillain-Barré o el proceso de recuperación se basa en ganar más fuerza muscular o recuperar esa fuerza perdida, igualmente recuperar toda la parte de sensibilidad que está asociada al sistema nervioso, reeducar como tal en los pacientes a los cuales se les ve comprometido la marcha. Ese es el enfoque como tal. Perfecto. Tenemos paciente. Y peligra su vida, no mentira. Los Mauricio, presento. ¿Cómo estás? Buenas, ¿cómo Mucho vas? Gusto. Bien, Luisa María. Los dejo, yo aquí estaré expectante a lo que Luisa nos enseñe. Bueno, Mauricio, entonces vamos a iniciar con una rutina de ejercicios para que les enseñemos a nuestros televidentes cuál es el enfoque de la fisioterapia y la importancia que ella tiene durante la recuperación entonces del síndrome de Guillain-Barré. Avante. Te voy a pedir, Mauricio, que por favor te me acuestes boca arriba con la cabeza para allá. Espérame, yo te corro esto. Perfecto. Relájese y disfrute. Sí. Total. Perfecto. Mauricio, entonces mira lo que vamos a hacer. Voy a colocar esta pelota acá en la parte de abajo de tus pies, los vamos a subir. Este es un ejercicio para darle movilidad como tal y ayudar a la recuperación de la fuerza de los miembros inferiores, que es tal vez uno de los más afectados. Inicialmente se instaura el Guillain-Barré. Sabemos que es un síndrome que comienza como tal, desde la parte o el compromiso inferior, va ascendiendo a comprometer como tal los miembros superiores, que es lo que hace referencia a los brazos, posiblemente afecta a los músculos del cuello y de la cara, y en pacientes o casos más severos nos comprometen los músculos torácicos, que son los músculos encargados de la respiración, que en estos casos es donde el paciente requiere como tal un soporte ventilatorio. Entonces, Mauricio, lo que vamos a hacer acá es, vas a doblar las rodillas y vamos a llevar el balón hacia ti. Yo te voy a ayudar. Vamos a contar ahí hasta 5, hasta ahí. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Estiro y descanso. Lo vamos a hacer nuevamente. Muy bien. Hasta ahí. 1, 2, 3, 4, 5. Este es un ejercicio complejo que se llama de movilidad articular. Precisamente es para hacer un movimiento que implica todo el movimiento de rodillas y al mismo tiempo un movimiento desde la parte de cadera. Al tiempo que hacemos esto, también se estiran o se trabajan los músculos de la parte de atrás de la columna, que son denominados los músculos paraespinales. ¿Fortalece piernas y fortalece la parte trasera de la espalda? Sí, más que todo, más que fortalecimiento, es un ejercicio de movilidad articular. Ok, perfecto. Otro de los ejercicios que vamos a hacer, que es un ejercicio que viene desde la parte de cintura pélvica, o sea, desde acá, desde el inicio. Entonces, Mauricio, vamos a llevar el pie hacia el lado,
acá estamos haciendo una movilización de toda esta parte del cuerpo, nos quedamos ahí 5 segundos, puede considerarse también un ejercicio de estiramiento, 1, 2, 3, 4, 5, descanso. Mauro, ¿va al piano o le está doliendo algo? No, vamos ¿todavía no bien. La quiere matar? Todavía no, la quiero matar. Entonces siga. Vamos al otro lado, hasta ahí, muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, descanso. Listo, Mauricio, te voy a bajar entonces los pies ya de la pelota. Otro de los ejercicios que vamos a trabajar es un ejercicio de estiramiento de la parte de los miembros inferiores. Entonces, Mauricio, lo que vas a hacer es doblar el pie y yo te voy a ayudar. La idea es llevarlo hasta donde el paciente pueda, tolere o aguante. Excelente, ahí estamos estirando toda la parte posterior de pierna y la parte de columna y descanso. El estiramiento aproximadamente, para que sea efectivo, es entre unos 10 a 15 segundos y la idea es repetirlo de 3 a 5 veces. Uh-huh. Mauricio, lo vamos a hacer ahora con la otra pierna. Eso. Lo voy a mandar sudando para la oficina. Vamos a descansar. Doctor Guzmán. Es parte del juego. Sí, está bien. Es parte de estar vivo. Claro que sí. Mauricio, ahora vamos a hacer un ejercicio que va enfocado como tal al compromiso de los miembros superiores. Entonces vamos a tomar las manos y lo que vamos a hacer es llevar hacia arriba. Ahí donde puedas, aquí, vamos a contar hasta 5 segundos. Inicialmente la idea es al frente y después progresar y llevarlos hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, descanso. Bien. Ahora el mismo ejercicio, pero entonces lo vamos a llevar hasta el tope que puedas atrás. Ok. Ahí, muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, descanso. Regresamos al frente. Este ejercicio que acabamos de hacer tiene como tal un enfoque en todo lo que se denomina la cintura escapular, que es todo lo que tiene que ver con el sistema de hombros, de escápula. Igualmente juega un papel primordial porque también me involucra como tal el solo hecho de la fuerza y agarre de los dedos y de las manos. Te voy a pedir, por favor, ahora que te sientes. Y vamos a colocar los pies hacia allá. Perfecto. Nos queda un minutito, Luisa. Otro de los ejercicios, Mauricio, que ya estos son como tal para recuperar fuerza muscular, están con la pelota. Es un ejercicio sencillo que la idea es que lo coloquemos acá entre los dos pies. Ahí, apretado. Acá eso. Y vamos a hacer fuerza, unos 5 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, descanso. Este es un ejercicio para trabajar fuerza muscular del músculo cuádriceps, que es el músculo que le da como tal soporte o nos ayuda al momento de pararnos, de sentarnos, al momento de caminar. Entonces nos ayuda muchísimo para la rehabilitación de la marcha. Luisa, como se nos acaba el tiempo, una pregunta final. Normalmente un paciente con Guillain-Barré, aunque cada caso es particular, debe tener bastantes sesiones de fisioterapia. Sí. Esto no son 10, 15 sesiones. La fisioterapia es importantísima en la recuperación de un paciente que ha tenido síndrome de Guillain-Barré. Casi que de ahí parte como tal todo el proceso de recuperación y rehabilitación para retomar las actividades de la vida diaria y lograr ser nuevamente una persona independiente. Así fue tu caso, Mauro, mucha fisioterapia. Todavía hago yoga, hidroterapia, que es el ejercicio que me está entreteniendo más, porque el gimnasio o las actividades de gimnasio de terapia ya no me entretenían, o sea, se volvieron muy tensas o muy aburridoras para mí. Y lo tengo que hacer porque siempre la flexibilidad está perdida, porque mi sistema muscular, no sé si la doctora enseguida me apoya con ello, se perdió en gran medida en gran parte de mi cuerpo. Entonces, por eso suelo llamar la atención cuando estoy en pantaloneta con mis bellas piernas. Hermoso. Nosotros nos vamos para nuestra primera pausa para comerciales. Luisa, muchísimas gracias por estar con nosotros y darnos algunos tips básicos, que simplemente lo que le indican a las personas es lo importante que es la fisioterapia en una condición como esta, que es el Guillain-Barré. Nos veremos de nuevo, mi querida Lulú. Claro que sí, Olguita. Que muchísimas estés bien. Gracias. Vamos a nuestra primera pausa. Nuestra línea de WhatsApp está abierta, 305-316-6560. Hoy en WhatsApp, en Sana que Sana, estamos todos juntos aprendiendo sobre el síndrome de Guillain-Barré. Ya regresa. Y seguimos en Sana que Sana, hoy hablando sobre el síndrome de Guillain-Barré. Este síndrome ocurre cuando el sistema inmunitario se ataca a sí mismo por equivocación. No se conoce el motivo exacto de este síndrome, que puede presentarse a cualquier edad, pero que es más común entre los 30 y los 50 años. Doctora, ¿es más común en esas edades?
Puede ser, pero puede atacar a cualquier edad. ¿Hombre, mujer? O sea, hombre, mujer, desde niños hasta los más ancianos. Perfecto. Seguimos con Mauricio Guzmán, este testimonio tan lindo que nos hemos conseguido hoy sobre Guillain-Barré y la doctora Dionis Vallejo. Ella es neuróloga y especialista en este tipo de enfermedades, en enfermedades neuromusculares. Muchas inquietudes de ustedes en nuestra línea de WhatsApp. Vamos rapidito a ver si podemos evacuar varias. ¿Qué otros síntomas existen aparte de los que mencionaron, doctora? Si quieres recapitulemos un poquito. Bueno, entonces habíamos hablado del dolor, de la sensación de hormigueo, de la debilidad. Lo otro es la dificultad respiratoria, la dificultad para tragar. Puede haber dificultad para cerrar bien los ojos, visión doble. Lo otro que puede haber es taquicardia, dificultad como para controlar la temperatura o la presión arterial, entonces sentirse mareado más fácilmente de pronto con los cambios de posición. Y ya cuando la enfermedad se ha instaurado y ha pasado el tiempo, pues vamos a ver la atrofia muscular especialmente y las contracturas articulares que se dan también por la misma inmovilidad. Y el temblor también puede quedar un leve temblor. Perfecto. Eso. Vamos con otra inquietud en nuestra línea de WhatsApp. Buenos días, muy buenos días. Mi sobrino, que hoy está cumpliendo 28 años, se llama John Byron. Cuando tuvo 4 años le dio Guillain-Barré, quedó inválido, pero el milagro se dio un Viernes Santo, qué rico. ¿Cuánto se paró de la silla de ruedas y hoy por hoy está bien, un poco torcido sus pies, pero bien y felices con este milagro de vida? Creo que mi sobrino fue el primero en darle esta enfermedad en Colombia. Un abrazo, Sandra Restrepo, muchas gracias por tu aporte, gracias por ver Sana que Sana y gracias a Dios, tu sobrino hoy en día está bien. Sigamos, sigamos con nuestro WhatsApp, pasemos varios mensajitos. Quisiera preguntarle a la neuróloga, saliendo un poco del tema. Mi hijo de 16 años tiene un leve temblor en sus manos, se le dificultan las actividades de motricidad fina. Estoy hace 6 meses tratando de que la EPS le dé una autorización para llevarlo al especialista. Ay, Dios mío, me suena. Temblor y motricidad fina, dificultades, doctora. Pues esto no es la forma de presentación de un síndrome de Guillain-Barré. El temblor, la mayoría de las veces es una condición benigna. Muchas veces puede ser por sustancias que se consumen, por café, por exceso de bebidas oscuras, por algún medicamento, pero habría pues que evaluarlo el especialista para determinar qué tan importante es en realidad este temblor y qué podría ser. Bien, pero bien. No sería una manifestación de miedo. Aquí va la pregunta del millón, doctora. ¿Cuál es la causa real de esta enfermedad? Vamos, que todavía seguimos con múltiples teorías. Lo que se sabe es que el sistema inmune, que son las defensas del cuerpo, empiezan a equivocarse y empiezan a atacar una parte de nuestro sistema nervioso, que es el nervio periférico, a diferentes niveles. Es por esto que es tan común que haya una infección previa. O sea, hay una infección, nosotros nos defendemos de esa infección y ese virus o esa bacteria puede tener algunos componentes que son parecidos a los componentes de los nervios periféricos. Creamos esa defensa contra el virus y la bacteria, contra ese componente específico que se parece al que tienen nuestros nervios y luego atacamos nuestros propios nervios. Y estuviste en ese porcentaje. Me gané esa lotería. ¿Cómo le parece? Hola, ¿cómo están? Estamos muy bien aquí aprendiendo con los expertos sobre este tema. Estoy en sintonía del programa del Guillain-Barré, me ha dado 2 veces. Me llamo Juan Camilo Arias, un abrazo para ti, este jovencito de 21 años, le ha dado 2 veces el Guillain-Barré. Mi pregunta es si repite por tercera vez, él quiere que pasemos unas fotos que nos estaba mostrando. Supongo, ¿esa es la novia o la mamá? Mi querido televidente, supongo que son las fotos en momentos donde estaba pues en su crisis del Guillain-Barré. Doctora, 21 años, 2 veces, y nos pregunta que si le puede repetir por tercera vez. Un abrazo gigante para ti. Como decíamos ahorita, esto se considera en general una enfermedad monofásica, esto es que da una sola vez. Sin embargo, hay un pequeño porcentaje que puede repetir. Cuando repite, siempre nos tenemos que hacer un interrogante si efectivamente es un Guillain-Barré y no hay otra cosa de pronto que nos está confundiendo, otras causas de polineuropatía, pero igual hay casos reportados que pueden dar una segunda, una tercera, o sea, sí podría volver a dar más de una vez y más de 2 veces también. Dios mío, Mauro, ¿alguna indicación te dieron? Pregunta para los dos, para prevenir que te dé la segunda vez, ¿alguna manera te dijeron para tener ese sistema inmune en lo alto? No. No. Tratan
La única droga que he tomado a partir de eso que me recomendaron es vitamina C y ojalá de la forma natural y vitamina E. De resto, nada que hacer, doctora, para pensar en prevenir una tercera episodio o un primero o un segundo. No hay forma de saber. De pronto sí, uno ya conoce de pronto los síntomas, acudir más rápido al servicio médico. Pero ¿cómo prevenirlo? No hay una forma de prevenirlo. Incluso pues tener las defensas altas no sería como lo que nos ayudaría porque es todo lo contrario. Embuste de la periodista. Buenas tardes, felicitaciones por el programa. Y para felicitar al paciente invitado, que la actitud frente a su enfermedad es de admirar. Y es verdad, yo que lo conozco, yo que el que me cargó, sí, no lo cargué a usted, igualado, usted me cargó a mí. De verdad, es una actitud, y eso aplica para todas las enfermedades y no solo para las enfermedades, para todas las situaciones difíciles de la vida. Hay que decidir ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío. Yo creo que eso totalmente fue lo que hizo Mauro. Totalmente de acuerdo. Sí, sí. Eso fue lo que hizo Mauro. Hoy tenemos sección noticias, noticias. Sana que sana. Regresamos a Sana que sana. Hoy estamos hablando sobre el síndrome de Guillain-Barré. Recapitulemos un poco frente a los síntomas de esta condición: debilidad muscular o pérdida de la función muscular, hormigueo o entumecimiento, sensibilidad muscular o dolor, movimiento descoordinado y frecuencia cardíaca anormal. Recuerde visitar nuestro canal de YouTube para repetir este programa y para compartirlo ingresando normalmente a YouTube. Buscan canal Televit, Sana que Sana y el título del tema que les interese. Seguimos desarrollando nuestro programa con nuestros expertos, con la especialista y el doliente, por decirlo así. Experto en la fuerza. Pero es experto. Diga si no. Sí, sí. Claro que sí. Doctora Diony, ¿en qué consiste el tratamiento para el Guillain-Barré? Bueno, entonces hay varios pilares del tratamiento. Uno es el manejo agudo. En el momento disponemos con varias opciones, dependiendo de la gravedad pues, del Guillain-Barré. Si hay una persona que ya tiene mucha dificultad para caminar sin ayuda cuando llega al servicio médico, se dispone de inmunoglobulina y plasmaféresis, que digamos que son dos procedimientos para intentar modular el sistema inmune y de alguna manera acelerar como la recuperación de la enfermedad, ¿cierto? Obviamente requiere la vigilancia de las complicaciones como por ejemplo las taquicardias que se pueden presentar, las arritmias, el manejo del dolor que también empieza en ese momento agudo pero también va a seguir después seguramente, y lo otro fundamental va a ser la rehabilitación como ya lo vimos ahorita con Luis. ¿Cuál es el tiempo en promedio literal? Mi compañerito periodista Juan Pablo Muñoz me dijo una pregunta, él se la va a hacer literal. ¿Cuál es el tiempo promedio de recuperación de un paciente con Guillain-Barré, digo yo, para pasar de esa crisis inicial? Porque de ahí para allá es muy variable, porque depende de la severidad. Hay personas que solo tienen este hormigueo y un poquito de inestabilidad, y estas personas seguramente van a estar muy bien a los 3 meses o a los 4 meses. ¿Un caso severo como el de Mauricio? Estamos hablando de más de un año. Ok, sí. ¿Cuánto fue? Más de un año. Sí. Más de un año incapacitado. En ese tiempo monté mi productora de televisión, entonces la productora se fue por un lado y yo nunca volví a ella, y como uno está empezando, es joven, uno no tiene sistema de salud así en la cosa. Complicado. En la casa. Sí. Muy complicado. Mucho. Terminamos Sana que Sana. Doctora Diony, conclusiones, mensaje final para los televidentes con relación a este síndrome. Yo creo que... Bueno, uno, que tengamos en cuenta los síntomas, que lo reconozcamos tempranamente, que acudamos al servicio médico cada vez que tengamos la duda o que sintamos que pudiera ser esto. Y el mensaje más importante, creo que lo dio Mauricio, que es la actitud positiva cuando ya se da la enfermedad y el apoyo de toda la gente que hay alrededor, de la red que hay al lado, para superar y salir adelante. Medio minutico para tu conclusión, Mauro. Lo que decía la doctora, es simplemente predisposición positiva a enfrentar el reto o el problema que tiene. No tiene uno sino una oportunidad, no tiene uno sino una vida. Hay que vivirla de la mejor manera y trate de no hacerse la imposible a los que están al lado suyo. Qué bonito. Mauro, muchas gracias por estar con nosotros. Doctora Diony, un placer tenerla acá. Gracias. Y suerte con ese bebé. ¿Cómo se llama? Marco. ¡Marco! ¿Marco qué? No. Marco Rodríguez Vallejo. Rodríguez Vallejo, a eso me refería. A Marco Rodríguez Vallejo, a Diony Vallejo, nuestra neuróloga invitada, a Mauricio Guzmán, nuestro periodista y filósofo invitado. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias. Qué rico haber estado este ratico en Sana Que Están aprendiendo con ellos sobre Guillain-Barré. Y a ustedes los invitamos para que mañana hablemos de un tema tan importante como este. Mañana vamos a hablar de cáncer de piel. Vamos a tener a dermatólogo, vamos a tener oncólogo, vamos a tener un testimonio también de vida muy bonito que nos va a recordar la importancia de prevenir el cáncer de piel. Feliz resto de día a todos y sana que sana. Chao.